dado lo más que pude darte, mi alma, un hogar y un corazón. Tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa, con lágrimas de sangre como he llorado yo. Julia Antivilo, artivista, seductora. Bien, Julia. Un gusto, Francesca. Bueno, es inútil que diga que eres una de las mujeres más provocadoras que he conocido en los últimos años. Bueno, te presentaré a mis amigas, para que salga del ranking. Provocador en mucho sentido, también provocas al debate. Julia, ¿qué es la familia al sistema capitalista, al sistema que nos oprime? Bueno, yo creo que es absolutamente, la familia como tal como la conocemos, es absolutamente funcional al sistema de opresión, a un sistema de, bueno, capitalista, porque bueno, está vinculado a la reproducción y también a la propiedad privada con respecto al quehacer de nuestros cuerpos, porque la familia regula finalmente todos estos ámbitos. Por lo tanto, al sistema es absolutamente funcional, por eso nos quiere en familia, por eso nos quiere casadas, heteronormadas, inclusive hasta a la comunidad LGTBI. Yo creo que sí, finalmente los estados van a ceder y les van a dar el derecho al matrimonio llamado igualitario, que finalmente lo que hace es normalizarlos y meterlos al sistema, a este mercado, ¿no?, del control de los cuerpos y de las sexualidades. Esta idea de igualdad que ha empezado a manejar el sistema neoliberal, ¿no?, por lo cual somos muy iguales y tenemos derecho a la igualdad siempre y cuando seamos iguales al modelo. Claro, esto es un poco de orwelliano, ¿no? Es como el cuento de esos, somos todos iguales pero hay unos más iguales que otros. Por supuesto. Una de las cosas, bueno, ahora aquí en Bogotá, una de las cosas de 3 días de diálogo abierto entre nosotras que veníamos de Chile, de México, de Perú, de Guatemala y las compañeras y compañeros colombianos que aportaron muchísimo al debate, es que necesitamos no solo hablar en plural de familias, sino de preguntarnos también si es la familia la que es el núcleo de la sociedad o si es el resultado de la cantidad de normas enormes que nos quieren separadas en núcleos pequeños para que no nos organicemos con una sociedad más amplia y al mismo tiempo para que pensemos que los problemas que tenemos de relación sexoafectiva, de construcción de sociedad, sea un problema de pequeño núcleo y no de todas las familias. Sí, bueno, eso es una frase, pero categórica, ¿no? Divide y vencerás. Mientras no existan, o sea, la sociedad busca finalmente estos núcleos, justamente como dices tú, para separarnos y para cargar de responsabilidades, ¿no? Como por ejemplo la crianza dentro del núcleo, de este núcleo familiar patriarcal, a la mujer y a este hombre como un cierto proveedor, y a los hijos obediencia, ¿no? Entonces, para criar, para la obediencia. Claro, tenemos otros ejemplos, ¿no? Porque, como ejemplo, las sociedades originarias, las comunidades, es muy diferente, ¿no? Ya lo vimos como, por ejemplo, cuando Gladys Tzul Tzul nos comentó, ¿no?, de cómo funcionaban las comunidades, de donde ella viene. Y claro, la colectividad y las relaciones sociales que se dan son sumamente diferentes a lo que nos propone finalmente este famoso núcleo de la sociedad, ¿no? Otra de las cosas que creo que quedó en el diálogo entre todas nosotras es que la familia también excluye las formas de afectividad que no puede normar, y que en realidad tenemos muchas más niñas y niños en el abandono, porque existe la familia, de los que tendríamos de no existir las familias. Las adopciones tan difíciles, porque hay que dar un núcleo estructurado como familia a las personas que se van a adoptar, las relaciones afectivas que se complican porque la familia exige situaciones casi sociopáticas como las de los celos, ¿qué podríamos hacer para dejar de pensar que la familia nos es indispensable y entonces un poco también frenar este afán, esta mezcla entre prisa y ansiedad que tiene el Estado de normar cada una de las formas de convivencia y afectividad que la sociedad, que los seres humanos generamos para liberarnos un poco de lo que nos molesta, como esta familia tan opresiva? Bueno, definitivamente yo lo que pienso es que hay que eliminar el término de familia. O sea, creo que hay otras posibilidades, ¿no? Como por ejemplo el cuento con respecto a la manada, jauría, o lo que yo exponía a través del texto. La horda, o la bandada, si ya no salen alas, ¿no? Con este texto que yo comentaba y que hice una síntesis, ¿no?, de la ética amatoria del deseo libertario de Leonor Silvestri, claro, ahí hay una propuesta, ¿no?, de que miremos a nuestras antepasadas y antepasados. O sea, en las sociedades tribales o las menos jerarquizadas, sí tenemos propuestas interesantes con respecto al funcionamiento de este famoso núcleo, que no es un núcleo, o sea, en el núcleo de la sociedad patriarcal, este núcleo lo que es un núcleo de violencias. Claro. Intrínsecamente toda familia está diseñada para la violencia y el abuso. El abuso de la jerarquía, del adultocentrismo, del no respeto de la voz de los niños y las niñas, y bueno, y siempre en un segundo plano, ¿no?, con respecto a la voz de las mujeres o las madres dentro de esta estructura. Claro, pero eso la familia era parte del ámbito de lo privado, claro, privado de ley, privado de reconocimiento, ajá, privado de derecho, claro, ¿no? Y la familia como ámbito de lo privado es también un ámbito de construcción de exclusiones de clase. La intimidad es algo que se puede gozar solo desde ciertas clases, y la intimidad es un privilegio que se ofrece a las familias. ¿Es necesaria la intimidad? Pues sí, o sea, es básica, pero claro, o sea, ya hemos aportado bastante, desde el feminismo está más que un lema, ¿no?, y que debería ser como, no sé cómo serán las frases, como ya casi religiosas, ¿no?, de que tenemos que ahí tenerlas bien, bien adentro, lo personal es político. Lo personal es político. Y recuerdo también una frase de unas feministas chilenas en llena dictadura, la Margarita Pisano y... Julieta Kirgún, ¿no? Julieta Kirgún. Democracia en la casa, en el país... Y en la cama. Y en la cama. Sí. Y en la cama. Eso... Ajá. O sea, y si seguimos con los lemas, o sea, las feministas sí han aportado mucho, ¿no? Con este tema de lemas, por ejemplo, las mujeres libres, ¿no? A finales del siglo XIX en Argentina, con Sin Dios, Patrón y Marido. Claro. Y las Clorindas, una colectiva que estuve participando a finales de los 90 en Chile, le pusimos Ni Partido. Ni Partido. Ni le agregamos también, o sea, sí, necesitamos organizaciones más libres, menos jerarquizadas, mucho más igualitarias, pero de verdad. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. En esta liberación se libera toda la sociedad. Liberándonos de la familia se libera toda la sociedad. Sí. Se libera también de estructuras de clase y de patrones de consumo. Y liberamos nuestras afectividades de obligaciones que vienen de una idea de amor que nos irresponsabiliza y ata. Por eso me encantaría que nos cuentes, que nos digas un poco los lemas que con tu colectivos han organizado contra el amor romántico. El amor romántico mata, ¿no? O sea, no hay que enseñárselo a las niñas, hay que leer entre líneas, ¿no? Cuando escuchamos música, cuando vemos estas relaciones idílicas, ¿no? En la televisión, en el cine. Bueno, sí, el amor sí tiene raíz de amo, de ato, de que eres que yo soy tu dueña, tú eres mi posesión. Nuestra dueña. Claro, mi posesión y claro, y no te comparto, ¿no? Claro. O sea, tenemos que abrirnos a esto, en realidad abrir a las afecciones libres, que sí, o sea, hay amor, hay afecciones, hay... sentimientos y contacto con las amigas, con los amigos y en fin, tenemos que apostar, ¿no? a este tipo de relaciones, a las afectividades, con nuestros afines y yo creo que es eso, ¿eh? Es una apuesta constantemente de revisión y si fallamos, bueno, no pasa nada, seguimos intentando y seguir, ¿no? La perseverancia de que sí otro mundo es posible. Julia, como activista, ¿el performance nos ayuda a entender qué? El performance yo creo que es un tipo de pedagogía del cuerpo, en el cual una se pone y se dispone a ser o encarnar un discurso político. Claro. El cuerpo es político, o sea, un poco el performance feminista vino no a cambiar, sino que a hacerle un guiño, ¿no? al eslogan feminista setentero de lo personal es político, en decir que el cuerpo es político, por lo tanto nosotras vamos con todo, ¿no? Nos ponemos ahí delante, le ponemos el cuerpo a nuestro discurso político. Entonces, el performance de la liberación de la matrimonialidad, que implica los matrimonios contra la ley, nos educa o nos ayuda a autoeducarnos acerca de la posibilidad de contravenir la norma. Es subvertir, finalmente, ¿no? Es subvertir la norma, levantarle la falda a la norma, despeinar a las instituciones del Estado, decirle, bueno, me quieres dentro de este orden, bueno, juguemos, pero yo juego desde mi posición, ¿no? O sea, yo voy a jugar como yo quiera jugar. Bueno. Si hay privilegios entre eso, bueno, dámelos. Claro, dame esos privilegios. A lo que estás dispuesto a darme, pero claro, te voy a decir cómo me lo debes de dar, porque no voy a estar dispuesta a lo que tú quieras que yo juegue. Claro, justamente. Bueno. Eso es al Estado, ¿no? Que siempre es bueno y es reconfortante para el alma cagarse alguna vez al Estado. Ya tantas veces que nos ha cagado, ¿por qué nosotras no nos vamos a cagar al Estado? Muy bien, muchísimas gracias, Julia. Encantada, Francesca. Aquí, fuerte.